Muy buenas gestoneros y gestoneras y bienvenidos a Zobots Esta apropiación que se han hecho los robots del mítico brujo Zo Bueno, una versión... Que ya no sorprenda a nadie porque los robots también están por cazadores, están empezando a ver como digo por brujo, ya llevan un tiempo viéndose. Y quería probar, e intentar subir rango y ha sido el mazo que más me ha convencido. Porque me gustan los mazos rápidos para subir rango. Aquí ya en rango 5, rango 4, rango 3, que es a donde he llegado con este mazo. Me gustan mazos así rápidos y además no es muy caro es un mazo apañado diréis pero carry cómo que no es muy caro si lleva dos legendarias las legendarias que lleva lo primero no son absolutamente imprescindibles Ciliax viene muy bien Liroy no viene nada mal en primer como digo en primer término Ciliax en segundo quizás Liroy en cuanto a necesidad de esas legendarias pero lo que tiene estas legendarias es que son legendarias que mucha gente tiene porque son legendarias neutrales Liroy de toda la vida Ciliax probablemente la legendaria más heavy que sacaron el año pasado entonces sé que mucha gente las tendrá además el mazo luego no tiene épica por eso digo que aunque no puedo decir que es barato, sí puedo decir que es apañado. Porque tiene dos legendarias muy apañadas, como digo, y luego lo demás comunes o poco comunes. Entonces, sin más dilación, vamos a pasar a jugar, como digo, de las tres cosas que me gusta traer al canal. Me gusta traer mazos baratos. Eh, que compitan también o que den guerrilla por lo menos, y originales, este sin duda lo que menos tiene es originalidad. Es un mazo que anda rondando ya por el meta. Pero entre las otras dos cosas está bastante fuerte. Como digo, barato, barato, no, barato, barato no. No decir, esto lo puede jugar alguien que nunca juega a Hearthstone, pues quizás no. Pero apañado para alguien con una base en Hearthstone, por supuesto. Y además, como os digo, da guerra, pelea y vamos a ello. Vamos a intentar demostrarlo. Eh, me quedo, fijaos, me quedo también este porque, como tengo robot, pues mirad, por el combo que puedo hacer con el galvanizador de bajar coste, tendríamos curva 1, 2, 3. ¿Sabéis? En plan, si nos interesase 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y es una curva 1, 2, 3, 4 con esbirros al 3 y al 4 muy fuertes, ¿vale? De un coste mayor del que en verdad vamos a bajar. Un, un mana superior sería. Entonces, creo que interesa. Eh, vale, me hubiese encantado tal vez que hubiese entrado otro robot Pues por haber aprovechado ya el rollito que traíamos Voy a tradear, no sé muy bien de qué palo va Entonces ante el miedo voy a tradear No era descabellado, venido a cabeza Importante con estos mazos siempre la colocación, la concentración Es algo de lo que yo peco bastante, ¿vale chicos? O sea, es algo yo nunca hago una colocación perfecta ni nada Os recomiendo que vosotros lo hagáis mejor que carry Porque no es difícil, ¿sabéis? Se puede hacer mejor que carry fácilmente Y es simplemente estar un poquito concentrado Yo también en los vídeos como estoy hablando Me importa casi más el hablar y el estar entretenido que, que las propias jugadas, sí, me centro más en, en eso. Habrá gente que le guste y gente que no, pero es así. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Por ahora, tranquila. Por ahora, tranquila. Por ahora, fácil. De estas que ves venir y dices, no es de las difíciles, ¿sabéis? No huele mal, no huele mal. ¿Queda mucha partida? Por supuesto. Por supuesto, queda mucha partida. Pero lo que vemos no está mal. Porque ahora me hace esto, pero es una buena respuesta del engranaje bélico, porque esto puede ser previo a una consagración. Y entonces el engranaje bélico ya no da esa consagración para él tan potente. De hecho, nos dejaría un 6-4 en mesa que le puede dejar tiritando. Veremos si consagra. Lógicamente, al haber gastado la moneda, no creo que pueda hacer nada. En plan, no, no nos puede convertir en miniaturas. Esa carta cuesta 5 manás. Pinta bien. Pinta bien, porque le vamos a dejar así de vida, vamos a bajar a este turno esto que... Sí, mira, consagración, está bastante bien leído. Bueno, aquí hay dudas de que bajar, ¿eh? Porque esto es meterle 9. Yo igual optaría por aquí, chicos, por el tema de, por ejemplo, frente a esa carta que acabamos de hablar, de convertirte en miniatura, el ordenador se transformaría en 1-1, lo cual es hasta beneficioso. Sin embargo, si hubiese ido a cabeza con esto, el 9-5 que hubiese sido se si hubiese transformado en 1-1, hubiese sido más doloroso tal vez. Aunque hubiésemos hecho más daño este turno. Pero bueno, yo creo que veo mejor la finalización en esta partida. En dos turnos. Que en uno. Vamos a ver si he acertado con la visión. Vale, eso nos duele. Y parece que va a curarse fuerte. Vale, se pone en 14. Llegamos. Pues cuento 9, cuento 12. Cuento 14. Vamos a ver. Cuento 9. Cuento 12, cuento 14. Cuento 9, cuento 12, cuento 14. Vamos a hacerlo por aquí. Y vamos a acabar por acá. Y se acabó la partida. Clavado. Creo que no había manera de hacer más daño que esta. Y bueno, estaba bien. Había que verla, ¿eh? Había que verla. Tenían que echar ahí el vistazo. No es que fuese aquí dificilísimo de ver. No era hacer un sudoku de mil casillas. Pero oye. ¿Sabéis? En plan, igual me empano y no lo veo. En este caso lo vi, así que brutal. Vamos a por el siguiente, rango 2 a tiro, no he tocado rango 2 esta temporada, por lo tanto, si lo tocamos durante el vídeo, genial. Vamos allá. Oponente digno. Yo quería el troglodita, pero parece que es oponente digno. Vale, un maguete. Pues muy digno los magos. Además, he hay bastantes tipos. Vamos a ver cómo nos sale el enfrentamiento contra mago. Difícilmente, eso sí, nos va a salir mejor que el de Paladín de antes. Difícilmente, porque ha sido una partida extremadamente cómoda. Me quito los genios del mal, en principio tampoco. Hombre, sobre la lucecilla podrían ir, pero sobre el diablillo tampoco quería. Vamos a iniciar el turno nuevo en diablillo. Así que vamos a ver. Turno 1, a malas, turno 2. ¿Vale? Luego ya turno 3 con lucecilla y lo que venga. Lo que nunca haríamos es un turno 2 de solo lucecilla. No tiene sentido. Ni de tapear, tampoco tiene demasiado sentido. Yo diría turno 1, turno 2. Ahora fijaos, el lobo ya sí que tiene. Me plantea cierta, cierta duda, me la puede plantear. No obstante, yo creo que soy más de moneda golem. Ahora valoraré, ahora valoraré. Tengo un poquito la duda ahí, ¿vale, chicos? Tengo la duda ahí. Vale, nada. Eh, nada. Moneda golem. Yo veo más moneda golem. Ya a la vuelta podemos jugar una lucecilla lobo. Que no queda mal tampoco. Y vamos a ir viendo. En principio, imagino pin sobre nuestro 3-1. Eso es lo que yo preveo. Para eso lo habrá, bueno, habrá dañado antes. Igual, es que no tenía otra cosa que hacer y lo hubiese dañado igualmente. Pero tenía todo el sentido del mundo ese pina ahí ahora. O sea, no nos sorprende, yo creo. Vamos a hacer esto por aquí, vamos a hacer esto por acá. En este caso la colocación tampoco tiene mucha amiga. Con el lobo siempre interesa esbirros pequeños cerca, como este. Este no interesa, es grandote, encima luego deja un último aliento. Habría que colocar algo aquí en medio si, si fuese más beneficioso, que eso está por ver. Wow, magnetismo y tradeo brutal. Yo creo que este turno es de los fáciles. ¿Sabéis? En plan, nos da... no hay mucho que pensar. Pin, pin, pan. Y hacemos un turno donde fortalecemos mesa y encima hacemos daño a su cabeza. Y cada vez lo veo más difícil para él, no imposible. No tiene muchas cartas en mano, lo cual hace que no me dé demasiado miedo un gigante, por lo menos un gigante combado directamente. Entonces, otra partida que de nuevo podemos decir lo mismo. Pinta bien, pinta bien. Hay que rematarla, ¿eh? pero pinta bien. Golem de la cosecha. Lobo temible alfa y lucecilla por aquí. 4-11. ¿Vale? Tradear o no tradear eso. Y lo mismo digo aquí: tradear o no tradear eso. Que no me haga nada más, ¿sabéis? Sería clave. 9-11. ¡Wow! Vale. Vale, va a hacernos unas cuantas cosas más, pero no va a ser con la astrónoma. Que yo es lo que más me podía doler. Que fuese con la astrónoma. Vale, nos va a matar la lucecilla. No es ninguna tontería. ¡Wow! Encima va a robar. Nos ha hecho un turno duro, ¿eh? He de reconocerlo, nos ha hecho un turno duro. No obstante, un año no más, ¿sabéis? Un año no más. No quiero que vuelva a ocurrir esto. Eh, por aquí. Y no le voy a, no le voy a tradear. Voy, o sea, no le vi la cabeza, le voy a tradear. Por aquí. ¿Y cuál me llevo? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál me llevo, chicos? ¿Cuál os llevaríais vosotros? Yo soy más de llevarme la, la hechicería. Creo que me da más miedo en el mazo al que me enfrento. Que robe es lento. La hechicera le puede hacer jugar rápido. ¿Vale? Entonces veremos qué tal sale, ¿eh? No, no digo nada, pero yo creo que me rentaba más. Partida ya de primeras, más compleja que la de antes. Antes es que no tuvimos casi que tomar decisiones. Ver el letal es lo único que tuvo la complicación de la de antes. Y no era tampoco demasiado complicado, entonces, lógicamente, más fácil que la de antes era imposible. Estaba a tener más miga. Hombre, lo suyo sería el turno siguiente, seguro galvanizador, y acompañarlo de lo que buenamente podamos. Vale, imagino que acabará con él. Se está hinchando a robar cartas, pero ya que robe cartas o no robe cartas, ya en este punto es que ni se la trae a la astrónoma. Ya me da igual. Puede acabar con, el, con Cilias, ¿no? Si de nuevo juegas hechizos sobre. Sobre Cilias y le dejaría buenos trades, por cierto, así que no veo por qué no hacerlo. No veo por qué no hacerlo tanto sobre el golem como Bueno, yo creo que me duele más que me mate el... el lobo. Pero bueno, en este caso nos va a matar los dos, parece. De ahí salen muchas cosas, eh. No debemos olvidarlo. Vale, sé que se la tradearé al astrónoma, ¿no? Al final se ha con solo seis cartas. Bueno, solo seis, esperemos. Wow, no, no, no se va a llenar la mano, me va a dejar un ciclón. Nada, 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 no le tradeo al astrónoma. O sí, si le, si le tradeo por intereses de mesa, no por intereses de que no se queme manos no está claro. Eh, por aquí, sí, con estos dos robots tengo lo de sobra. Uno por aquí, seguro. Sí, por aquí, prefiero diversificar fuerzas. Y otro por aquí. Lo veo claro, lo veo claro, lo veo claro. ¿Lo veo claro? Y la duda podría ser si tradear la astrónoma luna. Yo ya con las cartas que tiene en mano, prefiero dos a cabeza que acabar con esa astrónoma luna, ¿sabéis? Ya. Llegados a este punto, puede tener un fogonazo. Pues bueno, si nos ha tocado el mago que le entró el fogonazo, nos ha tocado el mago que le entró el fogonazo. Y nos ha tocado. Pero bueno, aún así, aún así insistiremos. Son dos de daño. Por aquí podemos buscar cosas. Ojito que la partida se complica al hilo y viene bien. Y bueno, es que engranajes, todo lo que sea magnetismos también vienen muy fuertes. Sobre todo los engranajes, claro. Vale. ¿Y volver a jugar ciclón? Aunque sea por hacer mesa. Ah, no, por liberar mano. Tal vez lo ha hecho. Sí, por liberar mano. Vale, vamos a ir robando. Esto lo requiere. Robo seguro. Vale. Vamos a empezar así. A ver qué nos ofrece este, este genio del mal. Expandir mesa. Y no es poco, ¿eh? Y no es poco. Vamos a expandirla yo sigo en las mismas, para darle estos dos esbirros yo creo que ya cada punto a cabeza cuenta, ¿sabéis? si tiene un segundo fogonazo nos tocó el mago que tenía dos fogonazos y ya está, ¿sabéis? voy a, voy a aumentar ese no está mal en los tres y hay que seguir chicos, hay que seguir, a ver, qué, a ver cómo acaba, yo os digo creo que cada punto cuenta, fijaros de eso estamos a un punto de yo que sé, con un fuego de alma y otro fuego de alma luego llegar, o sea esas son las cosas que yo creo que nos, que nos interesan vamos a ver, ok de lo malo ya me adapto ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Con que no salga taunt, me adapto también. No ha sido el caso. No es un turno malo el que está haciendo para mis intereses, ¿eh? No es un turno malo porque es un turno en el que no está respetando la mesa. Le quedan tres manas por jugar. De hecho, diría que es un turno bueno, salvo que de aquí salga taunt. Un caminasol. Típica carta que no quieres ver que salga de ahí, ¿no? Algo así. ¿Sabéis? Un taunt encima, si es un caminasol, es un taunt asqueroso. Por lo tanto, doble problema. Pero es un turno que yo antes de empezar hubiese firmado. No tengo duda de ello. Vale. Vale, eso también lo hubiese firmado, no hay problema. Ha gastado mucho en matarnos un avisario. Vale, 4, 6 daños en mesa. Nos dejarían solo a 3 de letal. Vale, lo voy a parar un poquito. 4 años en mesa, a 5 de letal. Y hay varias cartas que nos lo darían. Vale, esta no es una de ellas. Pero, por ejemplo, el engranaje nos lo da. El irroy nos lo da. El fuego de alma a tiro de uno. Vamos a ver qué robamos. Aquí se empieza por tapear, seguro. Vale, no es lo que busco, como suelo decir, es lo que encuentro. Y este tiene que adaptar al robot que puede pegar, seguro. Y seguimos en el mismo rollo: A4. 4, chicos. ¿Es un fuego de alma, un Liroy, o un engranaje? Es que no las cosas que hacen daño. Incluso un explosionador hace unos cuantos turnos hubiese venido bien. Vamos a ver cómo acaba, ¿eh? Lógicamente no está ganada. Lógicamente, pienso yo. Tampoco está perdida. Pero explosión no llega. Importante. No lo digo como una tontería. Lo digo en serio. Pero explosión no llega. Lo que sí que llegaría yo que sé, bola de fuego y descarga. Ya lo que le haya tocado. Vale. Va a romper eso, parece claro. Que no le salgan taunt sería brutal, pero... Era normal que le saliese uno. Que le salgan dos, quizás es demasiado. Vale, está claro. Nuestro, nuestra carta se llama fuego de alma. Dos opciones de robarla, ¿vale, chicos? Una, ¿no? Bueno, de aquí podría haber un milagro. Que sacando dos. Dos de los que hacen dos de daño. Me lo guardo por ahí el milagro, ¿vale? Vamos a robar otra. Vale, y una lucecilla fiel. Vale, pues ya nos queda el último milagro. Hemos tenido. Yo creo sinceramente que hemos tenido mala suerte en el sentido de no encontrar los rematadores. O sea, había rematadores muy buenos. Y no los hemos encontrado Ahora nos tenemos que acoger pues a lo que prácticamente Viene siendo un milagro Voy a jugar, no, no tengo por qué jugarlo ¿Para qué lo voy a jugar? Vamos a hacer así Y vamos a ver qué viniese Vale, yo creo que esto está imposible Pero vamos a jugar lo que nos ha entrado Por ver qué ocurriría Quizá primero, no, es que bah, Me machaco la mesa, igual no me entran los dos No me entran los dos esbirros de ninguna manera, creo Suficiente, le decimos bien jugado Y nos rendimos, chicos Lo ha, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien se ha defendido bien, pero aún así me duele porque creo que en condiciones normales, o sea, en un estadísticamente creo que teníamos las de ganar. Creo que teníamos las de haber encontrado algo de daño que hubiese rematado la partida. Pero estuvimos unos cuantos turnos buscándolo y no nos entró ese daño, nos entraron los taunts, nos entraron los Genios del Mal, que el Genio del Mal nos podía haber incluso dado algo de daño, pero tampoco fue el caso. Poco ocurrir, poco ocurrir, Que vamos a decir? Igual que la primera no salió muy bien. La segunda nos ha salido muy mal, nos ha salido muy torcida. Aún así, rival a cuatro saludes. Y bueno, vamos a intentarlo en la tercera, fijaos, ahora me viene el fuego de alma. Una partida tarde, no un turno tarde, sino una partida tarde. En este caso lo quitamos, me encanta la curva, es una curva consistente, me gusta ya lo que veo. Ok, sigue siendo consistente. Me encanta la opción del robot para elegir entre robot y lobo, me parece brutal tener esa capacidad de elección. Y vamos a ver. Me tengo que olvidar de la partida antes porque me ha dolido, ¿eh? Hacía mucho que jugando así para grabar un vídeo no me he encontrado una partida que me doliese tanto. Me ha dolido porque hemos jugado a eso. A que nos entrase el daño y no nos ha entrado. Y no nos ha entrado. Y cuando juegas esperando algo y no te viene, luego duele. Luego duele. Vale, empieza él con el ensamblaje. Ha empezado directamente. Oliéndose que vamos rápido. Vale, muy buenos turnos. Turno 1 y turno 2. Sobre todo este turno 2 es muy bueno por su parte. Yo imagino que me adapto... Mira, Zara sí que viene daño. Imagino que me apto por aquí y vamos a pegar la cabeza porque perfectamente puede tener mogos o Harrison luego que nos destruyan el arma. Entonces tampoco es plan andar guardando armas sobre todo esto. Quizá el último toque te lo puedes plantar más a guardar este, no creo que tenga sentido. Vale. Dos, estoy pensando a ver si llegásemos a eliminar ese acólito. Yo creo que no llegamos de ninguna manera. Así que solo voy a dejar estar ahí y yo voy a ir a lo que voy. ¿Sabéis? Que esa cabecita. Yo voy a ir a lo que voy. El quitando saludes. No me gusta nada de las tres partidas. La que peor ha es esta, ¿eh? Eso lo tengo claro. No me gusta nada. Básicamente porque un guerrero control. Que hace tres cosas los tres primeros turnos. Duele. ¿Sabéis? Esperas de un guerrero control poca acción. Los primeros turnos. Vale. Vale, y seguimos igual, ¿eh? Sigue doliendo. Mucha acción por su parte. Mucha más de la que me gustaría. Y quizás cartas. Lentas en mi mano. Voy a empezar robando. Creo que voy a jugar moneda golem. Y voy a hacer trade aquí, lógicamente, para evitar que saque más robo del que ya ha sacado. Y pegaremos un puntito a cabeza. Pero nada a gusto, eh. Nada a gusto. 24 saludes se encuentra él. El... Por aquí 10, eh. Recordad el pack de 10 que tenemos por aquí. Pero faltan 14 por el camino. Que es lo que estamos sufriendo. De nuevo el engranaje bélico. Brutal sería, ¿vale, chicos? Un top deck de engranaje bélico. Brutal. Bueno, si nos sobrevive algo en mesa. Esperad que es capaz de limpiarme toda la mesa, ¿eh? No, no es capaz. No es capaz. Vale. Ok. Estaba pensando en robar. También tengo jugada por aquí. Voy a robar. Voy a el ensamblaje. No está mal. Un poquito tarde, tal vez. Pero no está mal. Mejor tarde que nunca, que se suele decir, ¿no? Voy a eliminar este es un trade muy favorable que nos sale ahí, yo no soy el trade a este rival, pero como excepción, la excepción que confirma la regla, ¿no? que se suele decir y vamos a ver por dónde sale yo pienso que es difícil que mate todos los robots siempre que no juegue áreas o cosas así vale, 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 vale. eso imagino que lo aguantamos, eso es lo que habrá cogido de, del ensamblaje omega eso es vale, y me puede matar un robot está bien, está perfecto de hecho Claro, yo aquí puedo plantearme atacar ahí. No es ninguna tontería acabar con ese directamente. Incluso puedo plantearme bajar esto, pero no quiero hacerles un turno vivo. Voy a acabar ahí, chicos. Voy a acabar por aquí. Y el fuego... ¡Puah! Lo voy a jugar, ¿eh? Y me altra de bueno ahí. Se me va a ir Pierdo todo el daño que tenía a cambio de intentar sacar un poquito de mesa en algún momento de la partida como puede ser este porque es que es harto eh pero brujozo versus guerrero control no hemos tenido control de mesa en ningún momento vamos que deberíamos haberlo tenido sobradamente y yo os digo no me he encontrado con una mesa cómoda en ningún momento de la partida en ninguno muy fuerte vale es curioso porque por ejemplo los últimos días veníamos con se de ladrón, con druida a mí no, con mago mil. Y eran mazos que nos iban muy bien los vídeos. Si que vengo con un mazo a reventarlo, nos la comemos, eh. Siempre lo digo, es muy curioso. De hecho en el último vídeo lo decíamos, nos tocará pagar, pues me da que hoy pagamos, eh. Me da que hoy pagamos, ok. A ver, lo bueno que no tiene. Tiene cosas buenas, Se ha tenido muy buen early, pero ahora mismo no ha tenido turno fuerte. Y eso, claro, eso me da a mí un poquito también de... De confianza. Siendo bueno, es mejor con Ciliax esto. Para lo que deje Ciliax. Igual jugar esto aquí mismo. No, pero es que prefiero pegar el punto a cabeza y sacrificar otro esbierro. ¿Sabéis? Prefiero sacrificar, por ejemplo, este. Y aprovechar ese punto a cabeza porque nadie me asegura contra un guerrero control con las áreas que tiene. Que luego puedo sacar ese punto que acabo de sacar de aquí de otra manera. Vamos a ver cómo reacciona. Somos conscientes de una de las cartas que tiene malo, Cilias. Eso lo sabemos seguro. Va a jugarlo, parece. No lo juega finalmente, lo aguanta. Eso no le hará robo ya, ¿no? No, no le da más robo. Vale, y como digo, hemos guardado esto. Incluso también con Cilias nos valía para hacerse trata y que no recuperase la luz. Nos valía de ambas maneras. Vale. Yo creo que va a ser más cómodo. Bueno, va a ser más cómodo. Igual jugar las dos cosas. Vale, como ya no tengo fuego de alma, este fuego de alma ya nunca me lo voy a descartar. Voy a empezar robando. Ok, voy a meter esto por aquí. Y voy a meter esto por acá. Para que este sobreviva a áreas Me parece un buen esbirro para sobrevivir a Arias. Eh, se lo podría matar para que el escudo divino se hiciese más fuerte. Él tiene buen traje sobre el escudo divino. Se lo voy a permitir ese trae sobre el escudo divino. Apostando por ir a cabeza. Lógicamente, al haber tenido que gastar los finishes por el camino. Pues encontramos una, solo, una situación en mesa que no es demasiado mala. Pero una situación en mano que no nos da quizá todo el daño que nos gustaría o que podíamos haber obtenido en turnos anteriores. Wow, sí que tiene doctor boom en mano. Nada, pues entonces se acabó. Digo, si no tiene doctor boom en mano, estaba yo relativamente cómodo. Pero cuando doctor boom en mano va a ser partida, típica partida que dices a veces no hay nada que hacer. Vale, lo vamos a intentar, está claro. Sabéis, sabéis lo que me rindo yo nunca. Pero... ¡puah! Durísima la partida. Durísima. 3, 5, no, este no me renta, este me lo guardo para luego hacer mesa otra vez y volverla a dar por saco. Eh, lo voy a meter aquí, pues por de cara a ese área. Es verdad que perfectamente puedo tener un armígero, pero que lo gaste, ¿sabéis? No que me mate todo con ese área. Que le viene brutal. Que le ha venido en la el de armadura y este área de ahora brutal ambas. No, yo creo que no tiene necesidad, si tiene armígero no tiene necesidad de sacarlo porque nos van a quedar otras cosas en mesa simplemente con jugar poder de héroe. Por mí que lo juegue, ¿eh? un armígero una camorra. Por lo menos que gaste algo. El problema es que ahora claro, los robots ya le vienen embistiendo también. O sea, es un cúmulo de cosas. Ese era el que hace 10 de daño. Pues eso Y le vienen embistiendo. Eso, o sea, es brutal. Va a ser durísimo. No obstante, os digo, yo es que no, no me gusta rendirme. Vale, tres microbots. También son duros. Y ya lo que venga va a ser duro por su parte. Esto por aquí. Esto por acá. Y yo creo que vamos a hacer un poquito lean este turno, ¿vale? Vamos a, a meter ya todo por ahí y a ver cómo reacciona. Imagino que tendrá cosas. Que tendrá áreas. Que si no son áreas serán. Yo que sé. ¿Sabéis? Pero imagino que tendrá defensa. Ha curvado demasiado fuerte. Demasiado fuerte, pero que a mí me gusta. Vale, va a ser un armígero, parece. Con que lo deje a 4 tiene suficiente. Lo va a dejar a 3. Bueno, por asegurarse. Por si falla el armígero. Le sobran dos manas Es lo que le da. Vale, 18 de salud. No tenemos ni un finisher, pero es el punto en el que más bajo va a estar él, ¿sabéis? De aquí no va a bajar. O de aquí no lo habíamos bajado antes. Y nada le garantiza armadura. sino cartas de su mano, vamos, pero. El poder de Eren no le garantiza armadura. Esperemos que no salga el de armadura e intentar, intentar ir todo lo fuerte posible. Eso está bien. Vale, vamos a ver, robar. Lógicamente, galvanizadora me. <laughs> Suficiente. Es que los robos que más me han venido ahora son muy, muy pobres, muy, muy cortitos. Y ya no, 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 no. No quiero, no quiero aguantar más esta partida. Entonces lo que os decía... Ostras. Al final, por unas o por otras, cuando veníamos con los mazos troll, no se muy bien en los vídeos. Y hoy hay que venir con un mazo serio. No, las estamos llevando, no las estamos llevando puestas. Y fijaos que está testeado. Subió hasta rango 3, tal. O sea, me he jugado mis 20 partidas fácil con el mazo. Pero entre el mago de antes, que consiguió salvar sin extremis. También un poquito por nuestra... Por nuestra mala suerte, no encontrando esa carta que nos faltaba. Y este guerrero que ha curvado pum, pum, pum. Solo he tenido la opción contra el primer paradín. Que ha sido una gozada. No vamos a engañarnos. Casi una gozada, pero. Pícaro. Me gusta. Me gusta. Si le controlamos la mesa, le tenemos mucho daño hecho. Nos entra un galvanizador. No es tontería galvanizar... Vamos a hacer el loco, chicos. Si sé que tengo un galvanizador, no hubiese, no hubiese tirar el robot que, que he tirado. Vamos a hacer el loco. Yo creo que este es turno a hacer el loco. ¿En el medio qué? Este no. Lo que tengo claro es que en el medio este no. Para el lobo. Eh, por aquí. Me da un poquito de igual, yo creo. Vamos a ponerlo ahí. Es un turno uno fuerte, ¿no? Y porque no he tenido otro. Otro mecanguro, si no, se lo bajábamos también. Lógicamente, un pícaro no esperamos, Ares. pues hay alguna versión que lleva la manica de cuchillos. Pero bueno. En principio no lo debería llevar y si lo lleva tampoco. Es un área de las más fuertes del mundo. Luego el top deck, que siempre duele un poquito más. Y vamos allá. Ojito, ¿eh? porque yo he empezado fuerte, pero él también tiene, puede tener sus Edwin, sus agentes, sus puñaladas, puede tener muchas cosas que nos hagan daño. Qué miedito. Vale, eso no está mal. ¿Por qué lo repone antes de atacar? Vale, por eso. Ya ahí tenemos la explicación. Bueno, imagino que bien. Vamos a meter esto, lo vamos a meter en el centro para que las bombas queden lo más centrás posible. No me interesan las bombas en los extremos. Y vamos a seguir pegando. Con la tontería, fijaos, ¿eh? la facilidad. Le hemos quitado más o menos la misma vida que al guerrero control en toda la partida anterior. ¿eh? O sea. Me caguen. Vale, eso no me gusta, pero puede ocurrir. Tampoco me gusta, pero también puede ocurrir. Y vamos a jugar Lobete. A mí me gusta mucho Lobete para que salten las bombas. Pero si nos entra algo que me guste más, igual juego. Mira, ya le hemos quitado más vida que en toda la partida anterior. Brutal. Vale. Yo soy de Lobete, aunque no curve tan bien quizá como lo otro. Pero Lobete me va a ayudar. Con una buena mesa me va a ayudar mucho a quitarme sus esbirros. Tal vez esto por aquí. Tal vez esto por acá. Y le elimino mesa. Claro, es que dejarle traer sobre luego es algo que no me gusta. Y me lo estoy eliminando muy barato, ¿eh? Lo estoy eliminando mesa muy barato. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No sí que lo voy a hacer. Y vamos a bajar esbirro. Podría haber robado, ¿eh? No creo que hubiese sido del todo tontería, pero dejar un robot en mesa hace que si me entra un engranaje se acabó prácticamente la partida. Si conseguimos que ese robot aguante vivo, claro. Porrazo. No es de lo que más me podría doler. Me está echando un esbirro a coste 2. Está bien. Y malhechor. Eso sí me duele un poquito más el malhechor. Vamos a ver si conseguimos algo así. Bien chicos, bien. Ahora sí. Ahora hemos curvado fuerte. Me cago en la leche. No tengo dudas. La cabeza está, está muy bajo. Muy, muy bajo. Tan bajo que con un Leroy a turno 7 llegaríamos. Si le aplicamos el lobo al Leroy. Por eso digo a turno 7. Entonces yo creo que sí. Hay que prepararle para, para la muerte. Además muchas de las cartas que tiene en mano son lacayos. En principio no deberían ser obstáculo demasiado heavy. Le queda otro lacayo en mano y luego otras. Tres cartas más la que acabo de robar, cuatro, vale. Todo la mano. Todo el entre lo que me va por jugar son lacayos. Un porrazo ahora sí que me dolería mucho. Lo gastó antes, fijaos. Pero un porrazo ahora hubiese sido dolorosísimo. Quizá la carta más dolorosa que él me hubiese podido jugar de todas las que podría tener en su mazo es el. El porrazo. Y gracias a que lo gastó antes. Vale. Y vamos a ver ese último lacayo que puede ser. Que no salga nada raro. No lo sale. Y bueno. Y partía de nuevo tranquilita. Parecía la primera de Paladín, era un poquito más difícil, pero donde curvamos fuerte. Ese turno uno nos da media partida. Muchas veces estos mazos rápidos se, se refieren así a rápido. Y vamos a darle quizá una última partida, ¿vale, chicos? A ver qué, a ver qué asoma por ahí. Vamos allá vamos a ver qué nos enfrentamos ruletita por aquí ruletita por allá y a ver dónde se para que no sea un oponente digno un murlo no un murlo que en verdad igual nos hace daño no prefiero el oponente digno al murlo que el murlo que es más, es más travieso así que mejor oponente digno vamos allá pícaro pícaro de nuevo oye como no salga como la de antes ojalá tras partes así no seríamos número uno leyenda vamos a hacer esto vale me canguro me gusta y luego lobo me gusta también. Avisario. Me gusta más Avisario que me canguro. Da más solidez a la mesa, tal vez. Y me protege mejor el lobo. Cuestión de que ambas estaban bien, eh, pero. Además, el mecanguro luego al 3 para que al 4 venga esto. ¡Wow! No, me canguro al 2. Con esto que me ha entrado a ser me al 2. Voy a hacerlo así. Tal vez haber dejado. No, no me ha gustado. Mala colocación, ¿veis chicos? Esto es a lo que me refiero, que muchas veces juego por inercia y no lo pienso. Este nunca tendría que estar en el medio, porque al morir luego no aprovechamos bien el lobo. Y este sí. Porque al ser taunt es el que en principio más rápido va a morir. Aunque acabamos de ver que no sé si. Ahora ya cuando se esbirro me da igual el medio que el no medio, porque solo hay un medio, está claro, pero. Está bien, ¿no? Me gusta. Me gusta. Me lo llevo. Me llevo a la gente. Por el avisario me sale mal. Por el otro me sale muy bien. Pichipachá. Pero creo que me, dentro de lo que cae me rentaba. <coughs> Puedo echarle la amenaza aquí. Me da un poco de miedo de cara al porrazo. No sé cómo lo veis vosotros. Vale, ya me da menos miedo. En principio, toda la mesa no nos la limpiaría. Ya, según me lo ha dejado, sí que, sí que combinamos. Sí que hacemos ese magnetismo. Voy a tirar por aquí, chicos. Por expandir mesa y dejar incluso un magnetismo o un lobo alfa mejor, ¿vale? por ese motivo y seguimos muy parecido a la de antes quizá no tan buena salida nuestra puede que luego nos pese recordad que antes quizás no hubiésemos tenido una salida tan buena no hubiésemos llegado al daño ¿eh? vale no está demasiado mal que solo tenga que robar así vale y tradea, tradea y nos deja un esbirro que nos viene bien para hacer trades y demás para nuestros intereses de hecho tanto con lobo como con amenaza tiene un sentido. En este caso va a ser galvanizador. Amenaza. Y le voy a seguir tradeando. No me gusta el pícaro con mesa. Es que no me gusta. Me incomoda. Además, dejamos buena mesa por si juega al pico. No es una mesa que yo diría que es fácil de tradear por un pico. De hecho, va a ir a cabeza. O no va a ir a cabeza. Ahora veremos. Pero en cualquier caso es una mesa áspera para un pico. A mí me viene mejor que me trade porque me va a dejar muchas cosas en mesa. Y el lobo. Lo puede aprovechar. Vamos a robar de primeras. Vale, para el turno siguiente puede estar bien. Eh, voy a jugar esto por ahora. Vamos a ir haciendo trades. Lógicamente, tampoco tengo más opción. Yo creo que sí que le limpiamos toda la mesa. Menos, menos nada, menos nada, toda la mesa. Le limpiamos toda la mesa y dejo esto al acompañante. No tiene sentido tampoco dejarle cosas heridas de cara al último aliento del pico. Entonces digamos, es una partida que el pico refleja bien, ¿no? Es una partida de pico y pala. O sea, tenemos que picar para ganar, no es como la de antes. Ni como tampoco las que perdimos, pienso yo. Bueno, pues como la de mago puede ser. Como la de mago puede ser que acaba el mismo final. Vale. Nos da un buen trade ahí Ciliax. Nos da un trade brutal con el lobo. Yo creo que soy de tirar toda mesa y ya luego veremos qué pasa. Vale, pero ahora voy a tirar toda a mesa. Vamos a hacerlo así mismamente. Creo que es suficiente daño por todos lados. Haber dejado filias en el medio. No sé. Está bien así. Me gusta como queda. En cualquier caso. filias en el medio para tal vez aprovechar un punto de daño más. Igual no. Igual no, ¿sabéis? Vale, mucho daño esa, esa puñalada. Y mucho daño esa gente también, ¿eh? Nos limpia dos esbirros de dos de salud. De una manera. Y tres esbirros de dos de salud. De una manera muy, muy apañada. ¿eh? No me ha gustado nada. Pero nada el turno que me ha hecho. imaginas que ahora lo completa con Edwin. Lo recibe a sus renders por suerte no ha sido así y seguiremos maniobrando para intentar acabar con él ya estamos con dudas con dudas pero creo que era lo correcto le podías dejar nueve ¿cómo le quito nueve? no lo no sé voy a pro Mirad, no eran nueve Hemos hecho un esfuerzo por entrar no aguantar mesa. Vamos a ver si sirve de algo. Combinamos. Y yo creo que esto lo veo más ahora mismo por mesa que a cabeza, ¿eh, chicos. Lo veo más por mesa que a cabeza. Es que un porrazo me tira la partida. ¿Sabéis? Un porrazo me tira la partida. Y lo he visto antes. Y ya tengo el miedo. Vale, eso no está mal si me tiene que traer eso con la cara. Vale, eso no me gusta. Me está aprovechando el poco robo que tenía. ¡Wow! Y no roba tanto, claro. Mirad el porrazo. Maldito. Maldito. Menos mal, entre comillas, menos mal. Que nos hemos cubierto matando ese mosquito. ¿Partía? ¿Para acabar el vídeo. O sea, yo creo que más difícil es difícil encontrar algo. Sí que voy a robar. No sé si será el último robo que hagamos en esta partida. Pero este le voy a hacer. Y voy a separar, no voy a magnetizar. Voy a separar cosas. Lógicamente, por miedo a. A otro porrazo que sea definitivo. Con un 2-6 hay suficiente, ¿sabéis? Eso aguanto a hoy. Es suficiente. Oh, me cago en... Menuda fiesta. No, no voy a robar otra. 5-11. El turno empieza así. El turno empieza. Así. Brutal. Pero vamos a ir por aquí. Brutal todo, eh. Quizá esto. Eh, llego al trade relativamente cómodo. Relativamente cómodo, relativamente cómodo. Pero hay que tradearle este turno. Y yo creo que tradeando este turno acabamos ganando la partida. 2. 2. Y relativamente cómodo es, es mucho decir para cómo la partida. Quizá mejor sobre este, que me deja más mesa para el turno que viene, ¿vale? Por intentar ya apurar todas las opciones de cara al turno que viene. Y aquí tenemos la carta, chicos. Vamos a ver si lo hemos conseguido. 12 de salud. No estamos peor que el turno anterior, de hecho estamos mejor. Esa Chefnomi que la ha tenido que forzar. Lógicamente era algo que seguro que él no le gustaba. Vale, pico. Podíamos hacernos la idea que tenía un pico, por eso que había robado antes. Vale, veneno. Agradezco que tenga un veneno. Lo agradezco. Y este turno has caído, amigo. Buah. Y encima con el, letal, con el letal fuerte de Fuego de Alma y Liroi. O mejor dicho, Liroi, Fuego de Alma. Que si no la liamos parda y nos descartamos el Liroi. Bien, me ha gustado, me ha gustado, hemos remontado, ¿eh, chicos? Hemos remontado, me doy por contento. No hemos conseguido llegar al rango 2, que después de la primera partida podía ser posible, pero oye, me doy por contento que era un vídeo que se ponía turbio y al final lo salvamos. Espero que hayáis disfrutado, que os haya divertido, que hayáis visto dónde va fuerte y dónde va flojo, cómo a veces se gana porque te sale muy bien y a veces se pierde, o porque a ti no te termina de entrar lo que buscabas, o porque el rival encuentra respuestas muy buenas. Entonces nos vemos en el siguiente, chicos. Besitos, cuidaros. Hasta la próxima. Cuidado con los robots, y más cuando vienen. Cuando, cuando habitan en un zoo.